Thank you.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con cada uno de los presentes, de los que se dan cita en estos webinars que nosotros desarrollamos como Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante para todos nosotros, que es sobre biotecnología, ¿no? Esta ciencia, esta área, es una multidisciplina donde convergen varias áreas que ayudan en los procesos, en el uso adecuado de la agricultura y de otras muchas ciencias más. Y esto es importante en nuestra vida diaria y sobre todo para los procesos en los cuales estamos involucrados los ambientalistas. Muy bien, en esta tarde yo tengo la grata compañía de dos personajes muy importantes para nosotros. Aquí se encuentra conmigo el ingeniero Tulio Cecilio Medina Hinostroza. Ingeniero Tulio, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la gentil invitación, con mucho entusiasmo de compartir con todos ustedes un poquito de lo que hacemos en el Ministerio del Ambiente en el tema de la biotecnología y la bioseguridad. Muy bien, estamos muy contentos porque nos haya aceptado la invitación. Muy bien, también tenemos con nosotros al siguiente ponente, es el ingeniero Ricardo Arias Salcedo. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Gracias, Juan, gracias por la invitación, para aportar todo lo que se puede oír. Muy bien, ingeniero. Bien, vamos en estos momentos a mencionar un poco de la hoja de vida de cada uno de los ponentes, porque sabemos la amplia experiencia que tienen ellos en el tema que hoy nos convoca. Muy bien, el ingeniero Tulio Cecilio Medina Hinostroza es un profesional especialista en recursos genéticos para la agrobiodiversidad y bioseguridad del Ministerio del Ambiente. Él estudió agronomía en la Universidad Nacional del Centro del Perú en Huancayo y su maestría lo hizo en mejoramiento genético de planta en la Universidad Nacional Agraria La Molina en Lima. Él también ha hecho diversos diplomados en la Católica y también en gestión ambiental y defensa de recursos naturales por el Centro de Altos Estudios Nacionales. Él tiene un entrenamiento en gestión pública por la Universidad Católica y también tiene varias documentación de germoplasma en el Centro Internacional de Agricultura Tropical. El ingeniero Tulio tiene una experiencia de 15 años en conservación de recursos genéticos en el Instituto Nacional de Innovación Agraria y también 8 años en elaboración de líneas de base de diversidad de cultivos en el Ministerio del Ambiente. Una amplia trayectoria y de hecho que en esta tarde ya vamos nosotros a fortalecer nuestras capacidades a través de esta conversación que vamos a tener con él. También tenemos con nosotros al ingeniero Ricardo Arias Salcedo. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Agraria La Molina. Tiene amplia experiencia también en elaboración de proyectos. Su maestría lo desarrolló en la Universidad de Piura en gestión y dirección de proyectos. Él actualmente trabaja con nosotros en la Universidad Perón Unión. También es consultor del MINAG y ha elaborado también varios proyectos en diferentes universidades a nivel nacional. Muy bien, teniendo ya esta amplia trayectoria de nuestros ponentes, en estos momentos yo voy a darle pase al ingeniero Tulio Cecilio Medina Hinostroza, el cual va a exponernos y darnos a entender un poco de la biotecnología, esta rama tan amplia y tan importante para los ambientalistas actualmente. Dejamos el tiempo con usted, ingeniero. Gracias, muy amable. Sí, es interesante revisar qué cosa es la biotecnología, ¿no? En rigor, la biotecnología no es otra cosa que el uso de los seres vivos o parte de los seres vivos para la producción de bienes o servicios. Entonces, desde mucho antes,
digamos así, hasta donde se pierde la memoria del tiempo, el humano ha estado haciendo biotecnología, ¿no? La propia domesticación de plantas podríamos decir que es biotecnología, ¿no? Y en el Perú se han domesticado plantas, ¿no? Somos un lugar, centro de origen, centro de diversidad y centro de domesticación de plantas. Entonces, esto siempre lo hemos estado haciendo desde mucho tiempo atrás. Otro de los aspectos de la biotecnología, digamos así, tradicional que siempre se hizo, son los fermentos. No es extraño el que aquí se haga, por ejemplo, la chicha, ¿no? Es algo que también se estaba haciendo desde mucho antes, ¿no? En otras partes del mundo, así como acá se hacía chicha, se hacía cerveza, se hacía vino, ¿no? La diferencia está en que en esos otros lugares del mundo la tecnología ha estado avanzando y ahora tenemos, digamos, una producción a nivel industrial con el uso de la biotecnología para la producción de vinos, para la producción de cerveza, algo que no ha ocurrido con la chicha, digamos así, ¿no? Y así puedo citar una serie de ejemplos, ¿no? Entonces, uno cuando manipula a los seres vivos, está haciendo biotecnología. En los inicios del siglo XX, tras el redescubrimiento de las leyes de Mendel, eso tuvo una utilización práctica en los cultivos. Es ahí que se empiezan a formar lo que se denominan los cultivares modernos, ¿no? Aquellos razas de animales o variedades de cultivos de alto rendimiento. Y luego, avanzando en el tiempo, esta ciencia que se redescubrió, que es la genética, ¿no? Y digo se redescubrió porque quien dio las bases de la ciencia de la genética fue Gregorio Mendel allá por la década de 1860, 1880, ¿no? Y él lo publicó, lo dejó plasmado, pero eso quedó en el olvido. Y ya a inicios del siglo XX, entre 1900 y 1903, tres científicos redescubrieron, ¿no? Indistintamente, uno en Rusia, otro en Francia y uno tercero en Inglaterra, ¿no? Entonces, ellos redescubrieron toda esta ciencia, pero hasta ese momento no sabían materialmente de qué se trataba. Fue en la década de 1950 que Watson y Crick le dieron un contenido, digamos, material, ¿no? Al ADN. Ya no eran, como lo llamó Mendel, factores de la herencia, sino Watson y Crick describieron el ácido desoxirribonucleico, o sea, la base material de esa herencia. A partir de ahí empieza lo que vendría a ser lo que conocemos ahora como la biotecnología moderna, ¿no? Ya en la década de 1980, con todos estos conocimientos del ácido nucleico, de la base material de la herencia, se empezó a manipular los seres vivos y específicamente el ADN de los seres vivos. ¿Y qué es lo que trajo como consecuencia una nueva tecnología, ¿no? Que es lo que conocemos como los transgénicos. Entonces, toda tecnología necesita ser regulada, porque toda tecnología, si bien es cierto, trae beneficios, también puede traer efectos perniciosos. En este caso que nos vamos a ocupar, estos efectos perniciosos para el medio ambiente y sobre todo para la biodiversidad. Como dije al inicio, somos un país centro de origen y centro de diversificación de especies, especialmente de plantas, ¿no? Los que estudian la biodiversidad hasta la actualidad han contabilizado 4.400 especies que se utilizan en el Perú, de los millones de especies que tenemos, ¿no? Pero ya se ha logrado catalogar 4.400 especies de plantas de uso conocido. De ellas, se han determinado más o menos 120 cultivos
originarios de esta parte del mundo, o sea, que se han originado en el Perú y se han domesticado en el Perú. Y digo cultivos porque, digamos, en el caso de la papa estamos hablando de 7 cultivos. En el caso de las cucurbitáceas, la calabaza, el zapallo, estamos hablando de 4 especies, ¿no? Entonces, cuando sumamos todas estas especies, nos da un resultado de 184 especies de plantas domesticadas en el Perú, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el legado que nos han dejado nuestros ancestros, mucho antes de los incas, ¿no? Que han domesticado estas especies y que hicieron uso de esa biotecnología ancestral. Pero cuando comparamos con la biotecnología moderna, esta manipulación de estos genes, se han visto que pueden causar impactos negativos a esta riqueza de biodiversidad, ¿no? Así como tenemos plantas domesticadas de papa, de calabaza, de zapallo, también tenemos sus silvestres, que es el stock genético, digamos, que conforma toda esta riqueza en términos de biodiversidad. Y como producto de esta biotecnología moderna, podría afectarse esta biodiversidad, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el concepto de bioseguridad. ¿Cómo es que logramos desarrollar nuestra, digamos, nuestro país con base en esta riqueza de biodiversidad y que esta tecnología de los transgénicos no cause un impacto negativo? Nos encontramos en esta, digamos, disyuntiva, ¿no? Para eso, el Estado peruano, en forma soberana, a través de su Congreso, dio una ley, la ley 29811, que indica que durante 10 años no se va a permitir la liberación al medio ambiente de transgénicos con fines de cultivo o crianza, ¿no? Pero en esta ley no es simplemente decir se prohíbe, ¿no? Sino que durante este periodo, que se le ha llamado moratoria, en este periodo, como país nos vamos a preparar para recibir esta tecnología, ¿no? ¿Cuál es? En tener laboratorios de detección de transgénicos, de fortalecer nuestras instituciones que regulan esta actividad, ¿no? Porque no es solamente el Ministerio del Ambiente, acá intervienen varias instituciones del Estado, ¿no? Y lo más importante, conocer con más detalle cuál es esa diversidad que se podría afectar. Y ahí es donde hemos emprendido una serie de estudios en un grupo de cultivos que hemos priorizado, 10 cultivos, para conocer cuál es esa riqueza genética que se podría afectar, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese stock que tiene el país y que habría que proteger, ¿no? Eso es lo que hemos ido avanzando, y que precisamente en alianza con la Universidad Peruana Unión vamos a iniciar próximamente, y ya el pasado mañana, el día miércoles, un ciclo de conferencias, de un webinar, donde vamos a tener la oportunidad de detallar todo esto que les estoy mostrando en estos momentos, ¿no? Que les estoy compartiendo, que les estoy conversando en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de la riqueza del algodón, ¿no? Nosotros conocíamos el algodón por el vestido, ¿no? Y mucho de nuestra industria textil depende de las importaciones, pero tenemos algodones nativos. Eso es algo que tenemos que redescubrir todos, y cómo esta tecnología de los transgénicos que está haciendo que se produzca algodón transgénico en otras partes del mundo, ¿podría o no podría afectar nuestra diversidad de algodones nativos? Eso es algo que vamos a conversar en estos ciclos que empezamos pasado mañana 2 de diciembre y que durante 4 semanas, los días miércoles, nos vamos a reunir para conversar sobre estos temas. Y ahora nos vamos a centrar un poquito en lo que es
tener una información bastante básica de qué cosa es la bioseguridad, ¿no? Porque normalmente entendemos que la bioseguridad, ahora que está tan de moda la pandemia, es muy focalizada a la salud humana, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta la bioseguridad desde el aspecto ambiental. Muy bien, eso creo que es una primera, digamos, introducción al tema que nos convoca el día de hoy. Gracias, ingeniero Tulio. Hemos podido escuchar atentamente su intervención. Y bueno, es un tema importante ahora, ya que nosotros tenemos mucha diversidad biológica que proteger. Bueno, vamos a hacerle la misma consulta al ingeniero Ricardo Arias, sobre el tema de la bioseguridad. Tiene también un tiempo determinado, ingeniero Ricardo, para su introducción al tema. Creo que no ha activado su micro. Sí, buenas noches con todos. Creo que ya se me escucha, ¿no? Sí. Bueno, hemos tenido un preámbulo interesante con Tulio, ya que estamos trabajando justo en los mismos senderos. A diferencia de Tulio, que ha estado más como supervisor, en cambio el mío sí, yo he estado directamente ligado a los estudios de bioseguridad, principalmente en uno de los estudios que más me emocionó, que fue en el estudio del maíz, que sin lugar a duda marcó etapas en los estudios de media de base. El estudio del maíz, ¿y por qué el maíz para mí es tan importante? El maíz es un cultivo que se encuentra en todas las regiones del Perú y que marca justamente la gastronomía peruana en gran parte de las regiones del Perú, comenzando por la región en la que yo me encuentro, en Amayeque. Es una domesticación moche, por ejemplo, no hace miles de años se vienen generando alimentos gastronómicos propios de la región de Amayeque y que siguen todavía perdurando. Y por eso para mí era una gran emoción hacer un estudio de bioseguridad en el maíz, ¿no? Porque el maíz es para nosotros, como decíamos con mi amigo Gilberto Chávez Santa Cruz, uno de los expertos en maíz, es un ejemplo de cultivo. El maíz es un ejemplo para la bioseguridad, por la forma en que uno puede estudiarlo, ¿no? Hay muchas características propias de este cultivo que nos sirven para poder determinar parámetros de bioseguridad. Entonces el maíz no sé si sirvió para después el tomate, que hemos terminado hace poquito, ¿no? Y para mí fue un gran gusto llegar a las conclusiones a las que llegamos con el maíz. El estudio del maíz dirigido siempre a la biología floral, al flujo de polen, ¿no? Cómo viaja el polen de un lugar a otro y al cruzamiento que puede haber entre dos plantas, ¿no? Y por qué razón justamente lo que estamos hablando con Julio, ¿no? Cuando hablamos de transgénicos, ¿no? Y hablamos de los riesgos que existen en que estos puedan contaminar nuestra biodiversidad, que para sí, uno de los centros de origen más importantes del mundo, uno de los dos en América, junto con México, nos luchamos muchas de las especies, ellos dicen que son ellos, pero nosotros somos también lo mismo, ¿no? Somos de nuestra competencia en México. Bueno, algunas cosas nos quieren quitar nuestras especies, pero en realidad no lo pueden hacer. Quieren hacer del tomate que sean suyos, quieren hacer del maíz que sean suyos, quieren hacer del cacao. Acabo de estar en el centro de origen del cacao,
en la selva de Nueva York hace poquito, más unos días atrás. Eso no viene en México. No, el cacao silvestre solamente está ahí, en el Marañón. Entonces, nuestra biodiversidad es tan grande, que hace de nuestra gastronomía la más importante. Nos peleamos con la China, por supuesto, pero nuestra gastronomía es la más grande del mundo porque es relación justamente con nuestra biodiversidad. Nosotros no tenemos un plato exclusivo para alguna planta o para alguna especie domesticada por el hombre. No, tenemos miles de platos porque tenemos justamente una enorme biodiversidad que ha sido domesticada, no por nosotros, no por nuestros antepasados, no, por ejemplo, los moche, en el caso del norte de Perú, hace miles de años. Otros, los chavines, otro de los grandes domesticadores. Por ejemplo, los moches domesticaron el maíz en la costa. Y nos dejaron un maíz trascendental que da origen justamente a lo que tú lo decías, a la chicha. El maíz que ellos domesticaron se denomina ahora maíz jora. No, es un maízito dulce que no solamente sirve para hacer la chicha, sino sirve para acompañar nuestro plato de bandera, que es el ceviche. ¿Por qué? Porque es un maíz dulce, pequeñito y dulce. No es igual al resto. No, tanto así que hacemos nuestras tortitas de choclo. Pues no es un plato exclusivo, de hecho, de maíz monche. ¿No? Y los chavines, que fueron los creadores de los maíces amigdáceos en la sierra. Por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? Toda la sierra de Cajamarca, los maíces amigdáceos, muy agradables también. Domesticados chavines. Y en Tarapoto, igual también, Tarapoto también tiene su maíz, que son, también han sido domesticados en esta región, propios para la selva. Entonces, hablar de este cultivo del maíz como ejemplo de bioseguridad es clave. Está en nuestra gastronomía, está en nuestra biodiversidad. Nosotros no tenemos especies silvestres como las que hay en México, sí, aunque sí hay reportes de especies silvestres, pero somos los grandes domesticadores de una enorme cantidad de razas. Cada región del Perú tiene sus propias razas de maíz, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la probable contaminación de transgénicos, tomando como ejemplo lo ocurrido en México, porque en México sí hubo contaminación en maíz, justamente en maíz, ¿no? Y basándonos en esos estudios, nosotros, ¿no?, los hicimos acá en el Perú y generaron resultados muy importantes, tanto así que ahora nosotros sabemos cuál es la importancia del viento en regiones costeras para la propagación de un probable polen transgénico de maíz, ¿no? Entonces sabemos que, por ejemplo, en regiones como Lambayeque, la propia Lima, ¿no?, que están pegados al mar, sabemos que hasta 5 kilómetros puede viajar un polen de maíz, ¿no? Si fuera transgénico, indudablemente hay un riesgo elevado durante todo ese recorrido que ha producido ese grano de polvo. En el caso de México, sí, se generaron pérdidas de especies, ¿no? Y eso encendió las alarmas. No sé, recién a partir que se identificaron algunas especies perdidas, en el caso del maíz, ¿no?, se comenzaron a hacer los estudios de bioseguridad. En el caso de Perú, los estudios de bioseguridad se vienen haciendo con mucha anticipación, justamente para generar los parámetros de protección en bioseguridad. A raíz de eso, del maíz, se hizo el estudio del tomate. Y este estudio del tomate ha hecho que nosotros aquí en la UPU, y acompañado, por supuesto, con el MINA de la mano, ya que está todo aquí presente, también se están haciendo estudios en biología, ¿no?,
justamente para completar estas líneas de base, ¿no? De que necesita el Perú. Tenemos que contribuir al Perú. No es solamente el MINA el que debe estar haciendo los estudios, no es el ente rector en investigación. No son las universidades. Son las universidades las llamadas a generar investigación. Y eso es lo que estamos haciendo con los muchachos, ¿no? Los muchachos están interesados muchísimo en hacer esto. La nueva forma de investigar, algo que nadie ha hecho, ¿no? Todos los trabajos son originales, no hay comparaciones. Entonces, lo que los jóvenes están haciendo ahora en la UPU es una, lo están poniendo a la vanguardia, ¿no? En la investigación ambiental. No tiene biodiversidad principal. No, entonces yo creo que partiendo del maíz nuevamente, que ese es el estudio primigenio para mí, ¿no? Que ha llevado a entender mejor todos los estudios de bioseguridad y llegar a donde estamos ahorita, ¿no? En la UPU, acompañándonos. Muy bien, ingeniero Ricardo. Excelente explicación, ingeniero. Vamos a tener ahora un espacio para poder hacer un descanso y pedir por favor a los que están a través del Facebook las preguntas correspondientes para los ponentes en esta tarde. Vamos a pedir, mientras tanto, nosotros vamos a disfrutar de un video en esta tarde que es muy interesante para ustedes lo que está realizando la Universidad Peruana Unión en los temas también de residuos sólidos que son importantes para mí. Siempre la idea es que toda la universidad sea consciente de los procedimientos de cómo manejar bien los residuos sólidos, o sea, la basura. Que toda la universidad sepa cómo hacerlo y que lo haga en sus casas. Pero no se queda ahí, sino que a futuro, que todas las personas que sean cercanas a la universidad sepan y lo hagan. Así se va multiplicando por todos los contactos que tienen los estudiantes, los profesores, y la región misma va a saber cómo reciclar, cómo hacer compost y cómo manejar bien los residuos sólidos. La Universidad Peruana Unión siempre se ha caracterizado por cuidar el ambiente. Dentro de nuestra cosmovisión está detallado eso. Además, con estos proyectos en donde nos involucramos todos, podemos nosotros generar recursos para otras personas, porque estamos reciclando. Y todo lo que nosotros reciclamos será entregado a una persona de bajos recursos, a un reciclador autorizado, efectivamente, y así de esta manera podemos ayudar al prójimo, podemos también, a través de las composteras y a través de los biohuertos que vamos a tener, vamos a poder consumir nuestros propios alimentos. De esta manera podemos decir que la Universidad Peruana Unión está comprometida con el cuidado del medio ambiente y también del cuidado de la creación que Dios nos encargó y somos administradores. Estamos muy, muy contentos realmente por este proyecto de residuos a biohuertos, un plan que lo teníamos, queríamos hacerlo por la situación que estamos atravesando ahora de la pandemia. Tú sabes que es muy importante ahora lo que es el reciclaje, lo que la gente tiene que tener parte de su cultura, cómo reciclar la basura, cómo hacer el compostaje y tener un biohuerto, ¿no? Y eso es el plan de este proyecto, ¿no? Del proyecto institucional. Y también estamos haciendo nuestros biohuertos para que cada integrante de esta familia de aquí, de la universidad que vive dentro, pues se haga cargo, ¿no? Y siembre, ¿no? Y estamos muy emocionados y esperamos que este proyecto no es para corto plazo, es para largo plazo. Así es que esta es una primera etapa, nos vamos para la segunda y vamos a continuar el otro año, ¿no?
Entonces vamos a ir informando poco a poco sobre este proyecto muy interesante aquí en la filial de Tarapoto. Excelente, gracias. A ser comprometidos con el cuidado del medio ambiente, también con el cuidado de nuestra salud, es parte del proyecto integral que tenemos en la institución. Se articula con New Life, se articula con los miércoles de las capacitaciones, ¿no? Con el reto 21 que ya hemos hecho también, y esta es una parte importante porque amamos la creación de Dios como cristianos y creemos que debemos dar el ejemplo en el cuidado de lo que Dios nos ha regalado, que es este hermoso lugar, ¿no? Así que por eso brindamos para que podamos seguir comprometidos con el proyecto y en gratitud también a todos los que nos están dirigiendo. ¿Ok? ¡Salud! 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 Bien, después de este hermoso video que hemos podido observar, el trabajo que se está realizando ya en la Universidad Peruana Unión, porque también cuidamos el medio ambiente a través de la segregación y todo el ciclo que se debe llevar con el tema de los residuos sólidos. Muy bien, continuamos aquí con nuestros ponentes. Hemos tenido preguntas también a través del WhatsApp que nos hacen llegar. Y vamos a hacer la pregunta al ingeniero Tulio. ¿Cuál es el significado de la ampliación de la ley de moratoria y cómo podemos las universidades contribuir a la investigación? Ingeniero Tulio, dejamos el tiempo. Bien, gracias. El Congreso hace poco ha aprobado una ampliación de la moratoria por 15 años más, ¿no? Eso significa que hay varios aspectos que tenemos que apuntalar y completar la legislación que estaría faltando. Para hacer una comparación, ¿no? Digamos con las leyes viales, ¿no? Las normas de tránsito, ahí tenemos todo un conjunto normativo, digamos, muy completo, ¿no? Entonces, cuando comparamos esta actividad de los transgénicos, estamos recién en forma incipiente. Entonces, lo que se está viendo es cómo es que vamos a completar toda esa legislación para utilizar esta tecnología. Eso es lo que se vendría en la ampliación de la moratoria. Y ahí creo que la universidad juega un rol importante, ¿no? Generando sobre todo información básica, ¿no? El ingeniero Arias mencionó que ya se están iniciando varios trabajos de investigación a nivel de tesis. Y es precisamente la información básica que requerimos. Para citar solo un ejemplo, muy rápido, ¿no? En el tomate, prácticamente toda la investigación de flujo de genes, flujo de polen, que son temas ambientales, no son solamente biológicos, sino también son temas ambientales, se han hecho en condiciones controladas fuera del país, ¿no? La riqueza en términos de biodiversidad de los tomates está en nuestro territorio, ¿no? De las 17 especies, en el Perú tenemos 14. En ningún otro lugar del mundo hay tanta diversidad de especies de tomate. Y me estoy refiriendo de todo el mundo. Por eso es que en otros países han hecho estos estudios en invernadero, en condiciones controladas. Entonces, los estudios que se requieren hacer en el país es en condiciones de, digamos, nuestros ecosistemas y de nuestros agroecosistemas abiertos, libres, naturales, ¿no? Y eso creo que la contribución que va a hacer o que ya ha iniciado a hacer la Universidad Unión para la regulación de todas estas actividades, ¿no? Necesitamos ese conocimiento básico para la aplicación en las nuevas normas. Gracias. Muy bien, ingeniero. Gracias por la respuesta tan interesante que ha dado sobre este tema que es la conservación en sí de todo lo que tenemos, porque somos ricos en realidad en diversidad.
Muy bien, ahora vamos a hacer la pregunta al ingeniero Ricardo. Aquí hay una pregunta, ingeniero Ricardo. Dice, ¿cuánto significa la biodiversidad para el Perú? ¿Qué tan importante es la biodiversidad en el Perú, para el Perú? Creo que es importante para todos los países, pero en especial la pregunta tañe para el Perú, ¿no? Bueno, sí. Como les estaba mencionando en mi primera intervención, y de acuerdo a los datos que, por ejemplo, ha dado muy bien Julio, de más de 4.000 especies que están siendo de algún grado domesticadas, pero para nosotros es tan importante la biodiversidad que nosotros tenemos la mejor gastronomía del mundo. Por eso decíamos, somos un país riquísimo en todo lo que sea flora, flor y fauna, por supuesto, ¿no? Pero también somos un país riquísimo en gastronomía. Entonces la relación es directa. La biodiversidad que hay en el Perú tiene relación con la mega diversidad en la gastronomía. Tantas regiones, tantas especies, hasta en fauna, ¿no? que forman parte también de nuestra gastronomía, es exquisita. Nosotros no podemos, como decían alguna vez, algún amigo investigador decía, Perú es un laboratorio, es el laboratorio del mundo, pero nosotros no hacemos uso de ese laboratorio, lo hacemos muy poco, nos dedicamos, en el fondo de ingeniería ambiental, nos dedicamos a hablar solamente de tres componentes, de tres factores, no de los componentes, ¿no? De los tres componentes que tiene el medio ambiente, solamente se escucha hablar de tres factores del componente físico, que es el aire, el agua y el suelo. Pero el principal componente del medio ambiente es el de la vida, el biológico, ¿no? Por eso cuando nosotros decimos la palabra biología, estamos hablando de medio ambiente. Y ese componente es más importante, porque nosotros hacemos los estudios ambientales por la vida, justamente para preservar la vida. ¿Cuál vida? La vida del humano y toda la vida que nos rodea en la Tierra. Entonces el componente biológico es el más importante de todos los tres componentes que tiene el medio. Entonces cuando alguien escucha decir biología, no es medio ambiente, por favor, recapacite, porque biología es el medio ambiente. Todos los estudios que hacemos, los hacemos para preservar la vida. ¿Y la vida qué es? Biología. Exactamente, todos los estudios que estamos haciendo, sea para aire, sea para agua, sea para suelo, son para conservar la vida. Entonces, hablar de biología es hablar del principal componente del medio ambiente. Justamente, por lo que estamos aquí conversando. Estamos aquí conversando por medio ambiente. Pero, ¿medio ambiente de qué? De la vida de todos, de todo lo que existe sobre nuestro planeta. El suelo, si hablamos del suelo, el suelo es vida, ¿no? El suelo es vida, como le digo en mi punto se lo digo a mis trabajadores, cuando estoy aquí haciendo docencia, se lo digo a mis alumnos. Y cuando estoy haciendo experimentos en cualquier parte del Perú, se lo digo a los agricultores, el suelo es vida. No es un ente, el suelo es vida. Entonces cuando estudiamos al suelo, estudiamos por la vida que contiene. Entonces, hablar de biología es hablar del medio ambiente, del principal componente del medio ambiente. Gracias, muchas gracias, ingeniero Ricardo. Siempre pues se maneja esa idea de los procesos que uno como ambientalista tiene que seguir y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? El análisis también de flora y fauna en los impactos, eso es importante, ¿no? Ver los impactos ambientales también en flora y fauna que realmente son importantes los impactos ambientales. Muy bien, vamos ahora entonces a la siguiente pregunta para el ingeniero Tulio, y esta pregunta
Dice así, ¿cuáles son las políticas implementadas por el Ministerio del Ambiente para cuidar nuestra biodiversidad? Bien, muchísimas gracias. Tenemos una serie de instrumentos de gestión ambiental, le llamamos así nosotros, ¿no? Por ejemplo, está el Informe Nacional del Estado del Ambiente, que se hace periódicamente, ¿no? Ese es uno de los instrumentos. Ahora estamos desarrollando el Inventario Nacional del Patrimonio Natural, que es otro instrumento de gestión. Pero por sobre todo, tenemos varias estrategias, ¿no? Estrategias nacionales que a su vez se coordinan con los diferentes, con los 24 gobiernos regionales, para que cada uno de ellos aplique mediante estrategias regionales, ¿no? Tenemos la Estrategia Nacional sobre el Cambio Climático, por ejemplo. Tenemos la estrategia que nos guía a nosotros y en el cual estamos involucrados directamente, que es la Estrategia Nacional sobre la Diversidad Biológica, ¿no? Y entonces ahí es donde estamos trabajando todos estos temas de los transgénicos, de la biotecnología, la conservación de la biodiversidad. Y gracias a esta ley de moratoria en el Ministerio del Ambiente, nos hemos dado cuenta que no solamente es la biodiversidad como tal, sino también es importante la agrobiodiversidad, ¿no? Me estoy refiriendo a esa diversidad que tiene relación directa con la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, participamos directamente con los otros sectores en la política, por ejemplo, de seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Y sí, como ente rector, vemos todo el aspecto de la conservación de la biodiversidad y todo el aspecto sobre el cambio climático y amén de la calidad ambiental, ¿no? De la contaminación del aire, del agua. Son todos los elementos con que el sector trabaja. Y lo importante es que es un sector transversal, ¿no? Me refiero que siendo transversal tiene que coordinar no solamente con los otros sectores, agricultura, producción, turismo, comercio exterior, ¿no? No solamente con ellos, sino también, como dije, con los gobiernos regionales. Y en este, digamos, interrelación que estamos buscando, también está el aspecto de la educación ambiental, ¿no? Por eso es que ahora estamos intentando, bueno, estamos logrando interactuar con las diferentes universidades públicas, ¿no? Ya hay varios años que estamos trabajando con las universidades públicas y ahora estamos iniciando esta relación con las universidades de derecho privado, ¿no? Porque como les dije en mi anterior intervención, la academia juega un rol importante no solamente en la generación del conocimiento básico, sino también en la difusión de todas estas normativas que estamos desarrollando. Por eso es que yo reitero la invitación a este evento que vamos a iniciar conjuntamente con la Universidad de Unión este miércoles 2 de diciembre. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Tulio, y al que nos hace recordar, sí, tenemos un webinario que es el acceso, recursos genéticos y seguridad de la biotecnología, que se está realizando en conjunto con la Universidad Peruana Unión, el MINAM con la Universidad Peruana Unión. No pueden faltar y vamos a pedir que por allí vayan inscribiéndose. Hacemos la invitación a todos los que nos acompañan en esta tarde. Bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta y vamos a consultar al ingeniero Ricardo, ya que se ha hablado de la academia, la importancia de la universidad, la importancia de las investigaciones, y ya que ustedes también como investigadores se dedican a la investigación y la docencia, que es tan importante en estos tiempos, ¿no? Y la base principal que nuestros
los alumnos que están también en la universidad puedan entender la importancia de la investigación en los procesos justamente de los que estamos hablando. Quisiera, por favor, que nos amplíe un poco más estas investigaciones y cuál es el objetivo que se busca en ellas. Sí, como parte de los estudios que hacemos en el MINA, yo viajo mucho y siempre visitamos las universidades, y siempre le decimos a los decanos, los rectores, que deben promover estudios de esta naturaleza, lo que estamos haciendo aquí en Ciudad Ambiente, porque es la academia la llamada a hacer la investigación. Y a raíz de este ingreso a hacer docencia en la UPE, se despertó, se ha despertado un incentivo a los jóvenes hacer este tipo de investigaciones que no lo había encontrado en el resto del país. Como que bonita, aquí mismo en la Valleja. Pero sí, se encontraba una pasión en los jóvenes por hacer este tipo de investigaciones que nadie las ha hecho, ¿no? Entonces, yo estoy muy feliz, me pone muy contento, ¿no? De que los jovencitos se aventuren a hacer algo nuevo, algo original, ¿no? Y sean ellos, ¿no? Porque si no fuera por ellos, no estaríamos haciendo investigación. No soy yo solito, quizás nosotros los hemos incentivado. En eso también se le agradece a Arturo, porque también en algún momento sus palabras llegaron a los jovencitos hace varios meses atrás, ¿no? Y eso hace que haya un gran número de muchachos, de chicas principalmente, trabajando en temas de biodiversidad, ¿no? Que es lo que le veníamos pidiendo en todas las regiones, en todas las universidades que hemos visitado con mis compañeros investigadores, ¿no? Eso, sin lugar a dudas, ¿no? Estos primeros números son los números básicos. Los primeros números, o sea, estamos haciendo una base, estamos ayudando a MINA en hacer una línea de base, estamos contribuyendo con el Perú a generar números que solamente se estaban generando en el extranjero, pero en el Perú no. No, yo espero más bien que este incentivo que se han generado en los jovencitos en esta promoción que ha salido, también se replique en las que siguen, ¿no? Porque el Perú necesita muchísimos estudios, estamos muy atrasados de investigación, comparado con Colombia o con Chile. Estamos décadas de atraso, ¿no? Ahora que terminamos el estudio de tomate, en febrero estamos terminando ya el último informe, y cuando me basaba en estudios realizados en Chile hace varios años, ¿no? Para nosotros recién generar nuestras conclusiones. ¿No? Entonces, imaginen ¿no? El atraso en el que nos encontramos. Pero el atraso viene porque es la academia la que tiene que hacer la investigación, ¿no? Entonces, eso vamos, ¿no? Yo estoy feliz porque creo que estamos dejando huella en la universidad, ¿no? Estamos dejando una gran huella en los jóvenes, ¿no? Que ustedes no se olviden nunca de estas investigaciones que van a estar realizando, y espero que sea atrás otro grupo grande, tan importante como que está ahorita, para completar con las investigaciones que se necesiten. Estamos hablando de las primeras investigaciones que tengo, ¿verdad? Y hay muchísimas más por hacer, ¿no? Entonces, gracias. La importancia
la importancia de estos proyectos es muy grande. Entonces vamos a contribuir al Perú con una gran cantidad de información. Qué bueno, ingeniero, qué bueno que la Universidad Peruana Unión se una a este esfuerzo del MINAN y estamos ahí también para poder seguir avanzando. Muy bien, ya estamos finalizando, así es que vamos a dejar unos minutitos para que se despida ya el ingeniero Tulio y terminar aquí con este hermoso evento que hemos tenido, este webinar tan importante que hemos tenido en esta tarde. Bien, muchísimas gracias por la gentil invitación para compartir estos minutos con toda la comunidad de la Universidad Peruana Unión. También con bastante entusiasmo, como lo mencionó el ingeniero Arias, de colaborar con estos estudiantes tesistas, ¿no?, que están haciendo los trabajos en tomate, ¿no? Por ejemplo, solamente para mencionarles, ¿no?, de toda esa diversidad de tomates que tenemos en el país, hay un tomate muy especial que solamente habría en nuestra Amazonía Norte, ¿no?, que estaría entre San Martín y Amazonas. Solamente en esos lugares habrían uno o dos lugares donde habría un tipo de tomate muy especial. Por ejemplo, eso es algo que, digamos, continuamos con estos esfuerzos con la Universidad Unión, creo que los va a catapultar a ponerlos en la vanguardia de la investigación en biodiversidad, ¿no? Y esos son, como dije al inicio, temas ambientales sustantivos que son necesarios, básicos, para la generación de políticas de acuerdo a nuestra realidad concreta. Y ahí la contribución de la universidad es central. Muchísimas gracias y reitero la invitación al evento que, con un esfuerzo conjunto con la Universidad Unión y el Ministerio del Ambiente, vamos a iniciar este miércoles 2 de diciembre. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Tulio. Muchísimas gracias, ingeniero Ricardo. Este ha sido un evento más de Conexión Verde. Agradecemos también a la Universidad Peruana Unión por darnos este espacio. Y hasta la próxima y otro próximo evento también estaremos reuniéndonos nuevamente para poder conversar y que ustedes puedan seguir explicándonos y extendiéndonos sobre este tema tan importante, de seguro que vamos a volver a convocarlos y a estar en otra experiencia similar. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones y buenas noches. Gracias.